con ustedes esta mañana de el miércoles con un programa denominado La Salud en Tus Manos. Programa de la Secretaría de Salud Municipal, en cabeza también de la Administración Municipal de La Dorada Caldas. Está en mi corazón y hoy en un programa interesante que seguramente nos va a hablar de buena salud, de buenos cuidados, en una época en donde pues aparece presente una pandemia que nos viene aquejando y que nos viene y que nos ha hecho cambiar y nos ha hecho reinventar, pues nosotros con este programa también queremos invitarles a que, bueno, nos cuidemos un poco más, no bajemos la guardia, como nos decía hace un segundo un comercial, y pues obviamente también mostrarles que la Secretaría de Salud no para en ese trabajo constante de, bueno, velar por la salud de los doradenses y de la gente de la región, porque no solo simplemente los ciudadanos que están en esta ciudad, sino también los que emergen de otras ciudades buscando buena salud. Un trabajo que viene realizando la Secretaría de Salud en cabeza del doctor Lisímaco Andrés Acosta, donde, bueno, no solo hablaremos de COVID-19, es uno de los temas más álgidos, pero también se van a hablar de diferentes tareas las cuales viene realizando la Secretaría de Salud en ese trabajo constante de velar por el cuidado y, valga la redundancia, la salud de nuestros conciudadanos. Le damos los buenos días al doctor Andrés Acosta, a quien le decimos qué bueno y qué rico que nos esté acompañando en este programa para indicarle a la gente que, bueno, la salud está presente, que la salud no baja la guardia, que vienen siendo esos héroes sin capa por estos días y que también están presentes en nuestra Dorada Caldas. Doctor Lisímaco Andrés, buenos días, bienvenido a su programa La Salud en Tus Manos. Hola, John Alex, muy buenos días para todos los doradenses. Muy contento, muy satisfecho y un gran saludo de solidaridad para todos nuestros compañeros de la administración municipal. La tarde, noche, el día de ayer ya pudimos constatar que se encuentran totalmente recuperados frente a la COVID-19, al igual que otro grupo más reducido de otro conglomerado, que también había sido positivo para PCR, para COVID-19, sí. Darles también a ellos un saludo muy especial. Y pues efectivamente, la salud en tus manos, pues no solamente hablar de COVID, John Alex, es contar a los doradenses qué hemos hecho en tuberculosis, qué hemos hecho en salud mental y cómo va ese Observatorio de Salud Pública del municipio de La Dorada. Muy bien, doctor. Pues qué interesante, porque la salud no para. Las enfermedades que nos aquejaban antes de que llegase esta pandemia, pues eran muy constantes y habituales. Veíamos cómo en lugares como el Hospital San Félix, en las diferentes clínicas, pues teníamos unas vidas, entre comillas, normales, donde teníamos enfermedades que, pues bueno, nos han aquejado por milenios. Entonces, bueno, decirles que estas enfermedades también siguen presentes lastimosamente, pero que la Secretaría de Salud también les hace frente, les sigue haciendo ese acompañamiento a personas que sufren de diferentes malestares y molestias, pues que también allí está presente la Secretaría de Salud, mi doctor. Claro que sí, John Alex. Y efectivamente, pues hay que contarle a los doradenses que seguimos haciendo el seguimiento y el monitoreo frente a la tuberculosis en nuestro municipio. Esta semana tuvimos 5 visitas de campo y 5 llamadas telefónicas. También efectivamente hicimos una revisión de las tarjetas de tratamiento de la tuberculosis que permean en el Hospital San Félix de La Dorada Caldas. Tuvimos también una reunión donde planeamos todo el trabajo con las auxiliares del programa de tuberculosis de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Asimismo, John Alex, frente a salud mental, efectuamos 13 seguimientos psicológicos frente a contactos estrechos. Realizamos seguimiento a 97 pacientes con resultados de COVID positivos, negativos, positivos, o que estaban a la espera de resultado. Hicimos estos seguimientos también por vía telefónica. Efectivamente, estamos generando algo y es la participación de la asistencia técnica en el protocolo del duelo. Hay que recordar, John Alex, que sí, obviamente cualquier
de enfermedad, de interés en salud pública, la notificación para uno como paciente, sin lugar a dudas, le causa un impacto, una sensación muy infortunada, y por eso estamos manejando un protocolo de duelo. También desde la parte de vigilancia epidemiológica realizamos múltiples seguimientos frente a casos de mortalidad perinatal, casos de bajo peso al nacer y de hepatitis B. Continuamos actualizando las bases de datos de los pacientes que pues, nos notifican desde el SISMUESTRAS. El SISMUESTRAS, John Alex, para contarle a los doradenses, es la plataforma donde le hacemos seguimiento a los pacientes con enfermedades de interés en salud pública y de COVID-19, John Alex. Bien, ¿qué decirle, mi doctor, a estas personas que, sobre todo los adultos mayores y a las mismas familias como tal, que no volvieron a llevar al abuelo, a la abuelita, a esa clínica, al hospital, por el miedo? Es normal sentirlo, es normal vivirlo, pero no podemos parar, porque esas enfermedades sí, si las dejamos avanzar, podrían traernos males mayores. ¿Qué decirle a este tipo de personas que sobre todo tienen en su casa una persona que es hipertensa o que tiene la tuberculosis o que tiene alguna otra de estas enfermedades, pero que no volvieron al médico por el pánico que nos crean los mismos medios de comunicación, por los pánicos que nos crean las cosas que vemos en las redes sociales? Bueno, John Alex, lo más importante que veía yo para decirle a estos adultos mayores es que, aunque el Instituto Nacional de Salud ha catalogado como zonas de alto riesgo y de probable contagio de COVID-19, las instituciones prestadoras de servicios de salud, hay que decirle a los doradenses que efectivamente el Hospital San Félix está dividido en dos hospitales en su interior, Hospital COVID y Hospital No COVID. Es decir, estos adultos mayores pueden visitar el hospital porque es un hospital seguro. No hay riesgo de contagio intrahospitalario frente a la COVID-19. En segundo lugar, es decirle, John Alex, de que efectivamente están las líneas y están los canales de comunicación. Ajá. Presionemos a la EPS para que nos mande el medicamento a la casa, para que nos haga la teleconsulta. Y si eso no se da con el adulto mayor, pues efectivamente estamos nosotros como Secretaría Local de Salud para que nos instauren la queja. Y nosotros, más allá de acudir a un procedimiento sancionatorio, vamos a acudir a un procedimiento de acompañamiento a ese adulto mayor para que le garanticen sus medicamentos de control, para que le garanticen su consulta médica y para que le ordenen el procedimiento quirúrgico o el procedimiento asistencial que se requiera y puedan tener estable su salud durante esta pandemia. Recordemos que las ciudades del país, las grandes ciudades, están teniendo inconvenientes con los pacientes COVID, se están agravando, sí. Es precisamente por eso, porque no tienen un buen control estos pacientes de sus enfermedades de base, les da COVID y allí es donde vienen las complicaciones y terminan en unidad de cuidados intensivos. Así es, mi doctor. También, bueno, muchas preguntas nacen, nuestros oyentes también hacen algunas preguntas, como las que me encuentro en ese momento y hablando de... ¿Se están haciendo campañas también para prevenir el dengue? Somos una ciudad que por tradición ha vivido con este mal de la Aedes aegypti, este zancudo de paticas rayadas, donde vemos que también la Secretaría de Salud hace frente a temas como estos. Durante muchos, muchísimos años hemos vivido con el tema del quiebrahuesos, una fiebre alta, el dolor muscular debido al dengue. Y son síntomas muy similares que nos presenta el dengue a este nuevo virus que se nos presenta como es el COVID-19. ¿Se está trabajando en este tema también, doctor? Claro que sí, John Alex. Efectivamente, nosotros no paramos en realizar las jornadas con nuestros técnicos de saneamiento, con José, frente a la recolección de inservibles, frente a la búsqueda activa de focos del vector. Seguimos en esta tarea y también, John Alex, continuamos monitoreando permanentemente los casos que nos reportan de dengue en el municipio. Más sin embargo, obviamente, por la cuarentena
obligatoria, ese aislamiento preventivo obligatorio, sí, pues sin lugar a duda los casos se han reducido. También ser sinceros con los duraenses y decirles que tenemos una gran amenaza, y son las jornadas de fumigación. Es muy bien que para las jornadas de fumigación pues no es recomendable en muchas ocasiones estar dentro de los inmuebles, y por cuestiones de la COVID-19, entonces estas jornadas hay orden de suspensión directamente desde el Ministerio Nacional de Salud. Así es, mi doctor. Pues bueno, esto para tranquilidad de los doradenses, saber que hay una Secretaría de Salud que está pendiente de cuidar, de velar, porque bueno, todos esos procesos se sigan llevando a cabo, mamitas que están en estado de gestación, que deben seguir yendo a sus controles, el tema de usted lo acaba de decir, está en nosotros mismos hacer esa limpieza de inservibles que están en el patio de nuestra casa. ¿Hace cuánto no limpiamos la canal de aguas, lluvias, y donde se podría estar posando el zancudo y generándonos problemas y males mayores, que por cierto sus similitudes son muy grandes, los síntomas que se presentan son muy similares? Decirles que ahí está la Secretaría de Salud para brindarles ese apoyo y ese acompañamiento, y obviamente que no duden en comunicarse con la misma Secretaría si se está presentando algún mal, pues que obviamente allí van a hacerle frente, ¿verdad, doctor? Claro, claro que sí. Nosotros tratamos de estar siempre muy atentos a todos los requerimientos de la comunidad. Obviamente no hay nada perfecto y habrán requerimientos que se nos queden pues sin solucionar, sin atender, pero siempre procuramos realizarle una gestión al ciudadano en todas sus necesidades desde el punto de vista de la salud pública. Y hay un punto muy importante, John Alex, que también debemos tocar en este momento, y es la salud mental. Es la situación que en razón a la cuarentena, no solamente en la Dorada, sino en muchas otras partes del país, pues se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar, de violencia de género, ¿sí? Entonces, es allí donde hay que decirle a todos los duradenses que esto es un momento histórico. Esto es un momento histórico que, pues si hacemos cuenta, se presenta cada 100 años. Entonces es donde debemos buscar actividades al interior de nuestros hogares, John Alex. ¿Con qué fin? Con el fin de generarle ocupación a la mente. Hay juegos de mesa, está la lectura, están ustedes los medios de comunicación, que son excelentes canales para entretenimiento, esparcimiento, generar momentos de risa, momentos que nos lleven a hacer reflexiones. Entonces es entre familia buscar cada minuto, cada hora, espacios donde podamos estar interactuando, encontrándonos con nosotros mismos, con nuestros familiares, con el fin de evitar situaciones, hechos que nos lleven a infortunados casos de violencia al interior de nuestras familias. Y ante todo, John Alex, saber de que el trago, en este momento, el trago, el licor, no es un buen acompañante para tenerlo al interior pues de una familia, por la carga máxima mental de estrés que nos puede llevar la cuarentena. Si a eso le sumamos el licor, entonces efectivamente no es un buen acompañante, y allí es donde podemos encontrar los casos de riñas y desobedecimiento frente a las reglas de la cuarentena. Muy bien, pues es un tema, y lo decía el presidente en estos días, está en cada quien, en cada persona, el saber cómo cuidarse y el saber cómo comportarse. No necesitamos tener un policía encima que nos diga cómo hacer las cosas, un secretario que esté encima para imponernos una multa, no por gusto, sino por necedad en nuestro actuar. Entonces, pues qué bueno que nos podamos ser conscientes entre nosotros mismos y saber cómo estamos comportándonos, cómo estamos actuando. Sabemos que el licor hace que nos sacamos de casillas y nos empecemos a comportar mal, y se eleven esos actos de indisciplina, por un lado, dos, de maltrato entre nuestra familia, que nos convirtamos en un mal ejemplo para los más pequeñitos de nuestra casa. Entonces, el saber comportarnos seguramente va a ser la clave y la diferencia entre
lo que está bien y lo que no está bien. Veamos también, secretario, que el señor presidente extendió la cuarentena hasta el final del mes de agosto. ¿Se estarán tomando nuevas medidas por parte de la Secretaría de Salud con respecto a este cambio que se ha hecho? Jonales, pues efectivamente vas a tener la primicia. Qué bien. Sin lugar a dudas, sí, es el decreto 1076. Sí. Sí, donde extiende el presidente la cuarentena. Ya estamos desde el día domingo con el puesto de mando unificado y hoy a las 6 de la tarde vamos a tener consejo de gobierno con el señor alcalde con el fin de tomar las nuevas medidas frente a esta cuarentena obligatoria. Aparte de lo que ya tenemos, sí. John Alex, pues efectivamente vamos a tratar de dar otra opción más frente a la práctica del deporte por la salud mental de nuestros niños. Sí. Se está contemplando la posibilidad de permitir el horario 3 veces a la semana entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestros niños en las mañanas pues básicamente están en sus clases virtuales. Recordemos que la delegada resolvió irse, para que me entiendan, con clases virtuales todo el resto del año, como un mecanismo de prevención frente a la propagación de la COVID-19. Entonces, se está determinando que el horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde pues se aplique para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan salir a desarrollar prácticas deportivas. Y pues recordemos que ya efectivamente los clubes deportivos de los municipios no COVID o de baja afectación COVID, como es La Dorada, o inclusive en municipios con afectación moderada de COVID-19, pueden reactivarse paulatinamente en la práctica del deporte. Entonces, ello, lo más posible es que se regule dentro del decreto municipal este ajuste del horario. También vamos a lograr tener la posibilidad dentro de los parámetros normales de mirar la habilitación del transporte intermunicipal, pero que ya eso no es de mi resorte, no es de mi competencia, ya eso lo define la Secretaría de Gobierno con la Dirección de Tránsito y Transporte bajo la instrucción del señor alcalde. Sí. Pero también se están contemplando estas posibilidades que de por sí son las que permite el mismo decreto 1076 del gobierno nacional. Pues que efectivamente, como usted bien lo decía y muy inteligentemente, don Alex, es no tener ahí a un alcalde presionándonos, a un policía, a un secretario diciéndonos: cumple la cuarentena obligatoria, póngase bien el tapabocas, hágase el lavado de manos frecuente, respete el distanciamiento social. No, es nosotros mismos tener esa conciencia, que creo yo, John Alex, la hemos logrado en el 90% de los doraenses, porque la verdad, como venía en las 4 primeras semanas de la pandemia, era para que hoy tuviéramos aproximadamente 400, 500 casos, y efectivamente, observe si usted que Manizales nos alcanzó y nos pasó en el número de casos. Con gran diferencia, John Alex, que también cabe destacar, en La Dorada hacemos búsqueda activa de conglomerados. Es decir, si tú haces búsqueda activa de un conglomerado, como se ha hecho, pues sin lugar a dudas te van a aparecer muchos casos, ¿sí?, de COVID-19, es lo más lógico y razonable. Situación que no ocurre en otros municipios donde se les dan muchos casos, pero no de conglomerados, sino casos autóctonos. El caso autóctono, epidemiológicamente, es el caso que se encuentra, pero no sabe dónde se contagió ni cómo se contagió. Muy bien, pues mi doctor, qué interesante y qué bueno. Y haciendo referencia a lo que usted decía, por ejemplo, Manizales tiene en este momento 260 contagiados. No sé si a la hora de que se esté emitiendo este programa, pues varíe la cifra, pero es una cifra bastante alta. Comparado con otras ciudades, pues obviamente es mínima, pero 260 contagiados es una cifra interesantemente alta. Pues qué bueno que se estén reactivando por parte de la Secretaría de Salud.
y en conjunto con la Secretaría de Deporte poder reactivar a nuestros muchachos, niños, niñas y adolescentes, y por qué no, a las personas mayores y adultas mayores, a que también vayan coquetamente reactivándose en el deporte. El deporte, como tradición lo conocemos, el deporte es salud, pero también ayuda al sano esparcimiento, a pensar en otras cosas, a que no estemos enfrascados o encajonados en los problemas que nos trajo esta pandemia, sino que podamos reactivar nuestra mente también, que seguramente esto va a hacer que nos nazcan nuevas ideas, que nos reinventemos, pero sobre todo que nos ayude a ver las cosas de una manera diferente. Qué bueno y qué sabio por parte de ustedes, que son ese puesto de mando unificado, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Deporte y muchos otros más, en pensar en eso, en reactivar el deporte. Vemos cómo muchos se enfocaron y se desbocaron hacia el tema de la bicicleta. Qué bueno que también se puedan enfocar a muchos otros deportes que van a ser, obviamente, con los cuidados necesarios, no va a ser totalmente igual, pero tomando las medidas necesarias va a ser una buena reactivación de fomentar esos vínculos de amistad, de compartir, de hacer deporte, de cuidarnos en nuestra salud de una manera diferente, para que así pues nuestra mente no se enfrasque en problemas como este y muchos otros, porque vienen de la mano los problemas económicos y muchos más. Qué bien, déjeme felicitarlo, doctor Lísima Condrés, por este tema, en conjunto con la Secretaría de Deporte, para que se reactiven este tipo de métodos que sé que nos van a ayudar bastante. Claro que sí, John Alex, darle las gracias efectivamente a nuestro exdirector de deporte, Darwin Valencia, con quien venía de la mano trabajando en este aspecto, y también primordialmente a Humberto, nuestro actual director de deportes, Humberto Valencia, quien efectivamente es que la persona que ya está dando las puntadas final hacia esta reactivación, trabajando en equipo con este secretario local de salud y los demás directores administrativos de la Secretaría Local de Salud. Yo he generado un organismo directivo que lo he llamado durante la pandemia la Junta Directiva de Salud, que no es otra cosa, John Alex, que el secretario local de salud y los directores administrativos que se encuentran adscritos a la Secretaría Local de Salud para la toma de decisiones. Allí quienes están, la directora de aseguramiento y calidad, Caterina Lizarazo, la directora de Salud Pública, Pilar Celis, el director de Bienestar Social, John Harvey, el director de Deportes, Humberto Valencia, el director de Cultura, Alexis. Entonces, con todos ellos hemos generado una junta directiva de salud donde tomamos todo este tipo de decisiones y, obviamente, todo bajo la instrucción del señor alcalde César Alzate, quien trabaja 24 horas al día durante la pandemia. César, nuestro alcalde, no descansa, él va a mil, y por eso es que La Dorada tiene tan buenos resultados a hoy en día. Seguramente en próximos días también en este programa tendremos como invitado al señor alcalde, porque también la salud en este año, donde muchos alcaldes se estrenaban como alcaldes, pues les tocó, como lo diríamos coloquialmente, bailar con la más fea. En este año les tocó aprender de salud a las buenas o las malas. El programa La Salud en Tus Manos está enfocado a eso, en poderles informar, darles a conocer qué está haciendo la Secretaría de Salud y sus dependencias aliadas, para que usted, que está en casa, que nos está escuchando, que nos está viendo, pues también puedan conocer un poquito más qué está realizando su Secretaría de Salud. Al doctor Lísima Condrés, pues decirle gracias. Hoy pensábamos contar también con nuestras psicólogas, pues sé que sus múltiples ocupaciones, porque ahora desde el teletrabajo les toca cumplir de una manera diferente y más dura con sus diferentes labores. Pues a usted, doctor Lísima, con muchísimas gracias por el tiempo y por esa buena disposición siempre para llegarle a los oyentes y a los televidentes con unas buenas notas, con unas buenas noticias, y contarles que la Secretaría de Salud está siempre presta y libre y a brindarles acompañamiento y buena información. Doctor, muchísimas gracias. Bien, Alex, las gracias son para usted por mantener al tanto de toda la situación de salud de la Dorada, del departamento. Lo notaba ahora cuando daba la cifra de la Dirección Territorial de Caldas frente a los casos de Manizales, y ese es el excelente periodista, la persona que maneja las cifras, que maneja los datos y la información. Efectivamente, también despedirme y
darle todas las gracias infinitas al personal de la salud, del Hospital San Félix, del CARE, de la Clínica Vita, de todas las IPS, de mi IPS Tolima, y a las EPS que operan en el municipio, porque realmente, sí, aunque hemos tenido inconvenientes frente a los procesos de toma de muestras y de resultados, la verdad ahora no se ha visto tan afectada como otras zonas del país donde hay 30 y 45 días de demora en la entrega del resultado. Sí. Acá, frente a esta situación, hemos tenido una oportunidad de entrega de resultados tolerable para la hora de acá. Muy bien, doctor, pues muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, el día de hoy, pues desearles también que tengan un maravilloso día, recordarles que la próxima semana estaremos con un programa más de La Salud en Tus Manos, estaremos con otros invitados también, estaremos también contando con la compañía del doctor Lisimaco Andrés Acosta, director de Salud en Caldas, en La Dorada, perdón, departamento de Caldas, y bueno, desearles que la pasen muy bien y que sigan pegaditos a La Salud en Tus Manos. Si quieren, pueden buscar este programa en YouTube para que lo puedan replicar y en las diferentes estaciones de radio donde se reemite este programa. A todos y a todas, un feliz día y sigan pegaditos a esta señal.